you. I hope you are very well and your family too. Welcome everyone. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a mi clase. Yo espero que estén muy bien, al igual que su familia. A cada uno de los padres de familia les quiero dar un especial agradecimiento por todo el acompañamiento que han tenido con ustedes. En el día de hoy vamos a trabajar expresiones de rechazo. The topic is expressing rejection. Expresiones de rechazo. Y vamos a continuar haciendo la pronunciación de este vocabulario y dándoles el significado de cada uno. Ok, let's continue. Do not, que significa no. Do not. Don't, que también significa no. Stop it, stop it. ¿Qué quiere decir? Para, stop it. Para, como cuando digo para. Stop it. I am sorry. I am sorry. ¿Qué significa? Lo siento. Disagree. ¿Qué significa? En desacuerdo. Disagree. I can't. I can't. No puedo. I can't make it. No puedo hacerlo. Entonces vamos a repetir una vez más la pronunciación. Do not. Don't. Stop it. I am sorry, disagree, I can't make it. Ok, una vez más. Do not, don't, stop it, I am sorry, disagree, I can't make it. Do not, don't, stop it, I am sorry, disagree, I can't make it. Entonces, este vocabulario que tenemos aquí lo vamos a usar cuando nosotros queremos hacer un rechazo, una invitación. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, ¿podemos ir a jugar fútbol? Y yo le digo, no, no puedo, estoy muy ocupada. Eso puede ser una expresión de rechazo. O cuando a mí me invita, ay, ¿quieres ir conmigo al cine hoy? Yo le digo, no. ¿Por qué? Porque no me gusta, a mí no me gusta ir al cine. Esa puede ser una expresión de rechazo. O también cuando me invitan, vamos a comer, y yo digo, gracias, pero no puedo, estoy ocupada o tengo otros planes. Entonces, en ese sentido, vamos a usar estas expresiones para rechazar la invitación. Entonces, vamos a continuar haciendo un diálogo. Yo quiero que vean el diálogo, es que a Kathy le están haciendo una invitación y la rechaza de forma muy cortés. Entonces, vamos a ver cómo ella rechaza esta invitación. Ok, dialogue, el diálogo, dialogue, diálogo. Mark dice, Mark, hello Kathy, how are you? Él la saluda, hello Kathy, how are you? Hola Kathy, ¿cómo estás? Kathy responde, hi, I am fine, thank you. Ella responde, estoy bien, gracias. Entonces Mark la invita, Mark dice, Kathy, would you like to go to the cinema? ¿Cómo dice? Kathy, would you like to go to the cinema? ¿Te gustaría ir al cine? Y Kathy, ¿qué responde? Kathy responde, thank for the invite, but I have plans for that day. ¿Cómo dice Kathy? Thanks for the invite, but I have plans for that day. ¿Qué dice ella? Gracias por la invitación, pero tengo planes para ese día. Vea cómo ella rechaza la invitación. Una forma muy cortés. Thanks for the invite, but I have plans for that day. Gracias por la invitación, pero tengo planes para ese día. Entonces voy a repetir una vez más la pronunciación para que ustedes repitan conmigo. Mark dice, hello Kathy, how are you? Kathy que responde, hi, I am fine, thank you. ¿Qué dice Mark? Kathy, would you like to go to the cinema? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Y qué dice Kathy? Kathy dice, thanks for the invite, but I have plans for that day. Dice ella, gracias por la invitación, pero yo tengo planes para ese día. Thanks for the invite, but I have plans for that day. Y Mark dice, no problem, I will be the next time. No hay problema, será en otra ocasión. Entonces, voy a hacerlo una vez más
para que practiquen la pronunciación. Hello, Kathy, how are you? Hi, I am fine, thank you. Kathy, would you like to go to the cinema? Thanks for the invite, but I have planned for that day. Ok, continuando con el tema de Topic Expression Rejection, tenemos este otro diálogo donde también expresa rechazo a una invitación. Ok, can you play soccer now? Can you play soccer now? No, I can't. Sorry. Why? Because I have to do the homework. Ok, no problem. Ok, repeat after me. Can you play soccer now? ¿Puedes jugar fútbol ahora? No, I can't. No, no puedo. Sorry, lo lamento. Why? ¿Por qué? Because I have to do the homework. Porque tengo que hacer la tarea. Ok, no problem. Está bien, no hay problema. Voy a repetirlo una vez más para que practiquen la pronunciación. Vean que aquí dice, no, I can't. Está declinando, rechazando esa invitación, y él dice acá, sorry, lo siento, ¿ok? Vean cómo rechazó la invitación, no, I can't, sorry, no, no puedo, lo siento. Entonces lo voy a hacer una vez más para que ustedes lo repitan conmigo. Can you play soccer now? No, I can't, sorry. Why? Because I have to do the homework. Ok, no problem, ¿qué dice él? Pues está bien, no hay problema. Entonces, ¿ven cómo se puede declinar una invitación, que se puede rechazar una invitación? Okay, entonces continuamos haciendo otras conversaciones para expresar rechazo. Expressing rejection. Ok. My favorite movie is Spider-Man. O sea, digo yo, my favorite movie is Spider-Man. Mi película favorita es El Hombre Araña. Entonces mi compañero me dice, I'm disagree. Estoy en desacuerdo. Yo le pregunto, why? ¿Por qué? Y él me responde, because I don't like it, porque no me gusta. Entonces, él me pregunta, él me dice, I disagree, estoy en desacuerdo. Entonces, él me dice, estoy en desacuerdo. Y yo le pregunto, ¿por qué? Why? Entonces, él me responde, because I don't like it. Porque no me gusta. My favorite movie is Spider-Man. Yo digo, mi película favorita es Spider-Man. Entonces, mi amigo me dice, I'm disagree. Estoy en desacuerdo. Y yo le digo, why? ¿Por qué? Y él me responde, because I don't like it. Porque no le gusta, ¿cierto? Porque no me gusta. Esa es una forma. Do you want broccoli? Do you want broccoli? ¿Te gusta el broccoli? Entonces me dice, no. I don't want broccoli. No, no me gusta el broccoli. Why? Because I don't like it. Porque no me gusta. O sea, yo estoy preguntando. Yo tengo un broccoli en la mano y le digo, do you want broccoli? ¿Quieres broccoli? Do you want broccoli? ¿Te gusta el broccoli? Y me dice, no, I don't want broccoli. No, no quiero broccoli. Why? Because I don't like it. Lo voy a hacer una vez más. Entonces yo digo, my favorite movie is Spider-Man. Y mi amigo me dice, I'm disagree, estoy en desacuerdo. Yo digo, why? Y él me responde, because I don't like it, porque no me gusta, a mí no me gusta. Entonces, en esta otra versión, pregunto, yo con un brócoli en la mano, yo le digo, do you want broccoli? ¿Quieres brócoli? Entonces, me responde, no, I don't want broccoli. No, no quiero brócoli. Yo pregunto, why? ¿Por qué? Entonces me responde, because I don't like it, porque no me gusta. Esas son formas de rechazar una invitación o de rechazar, por ejemplo, aquí en esto que me estaban invitando, que si quería brócoli y yo dije que no quería. Entonces es una forma de rechazo. Listo. Entonces, una vez más, la pronunciación. My favorite movie is Spider-Man. Mi película favorita es Spider-Man. I'm disagree. Estoy en desacuerdo. Why? Because I don't like it, porque no me gusta. Do you want broccoli? ¿Quieres broccoli? No, I don't want broccoli. No, no quiero broccoli. Why? ¿Por qué? Because I don't like it, porque no me gusta. Entonces, mis niños, espero que hayan aprendido con mi clase. Los invito a que practiquen el vocabulario,
a que practiquen estos ejemplos que les hice con el vocabulario que les enseñé. Entonces los invito a que entren a mi blog y vean el video. También en mi blog van a encontrar un documento en Word que contiene unas preguntas para que las resuelvan. Esas preguntas son acordes al tema que les expliqué hoy. También van a encontrar un documento PowerPoint que contiene el vocabulario, estos diálogos, para que copien en su cuaderno el tema del día de hoy. Van a copiar en su cuaderno y no se les olvide poner la fecha. Entonces, nos vemos en una próxima clase. Que mi Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Bye, bye.